Muy buenas, jovianos, aquí estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los juegos de cartas que más nos gusta, una selección muy buena, y para ello nos acompaña nuestra dupla titular y estelar de experto en juego de mesa con Iván Alejo. Y con Javier Maro. Es el juego, bueno, en el que Lovecraft se hubiera sentido orgulloso. Nos van a ayudar a decidir cuál de esos juegos son los mejores. Y ahora me he inventado un nuevo índice. No uno, sino dos. Me he inventado dos índices. Uno que va a ser la rapidez con la que se explica el juego y ponerse a jugar y tal. Y otra va a ser el índice de pique. No se me ha ocurrido ninguna palabra, ningún sustantivo para el pique. Pero va a ser el índice de pique, el índice que dé más ganas de volver a jugar. Correcto, es decir, a ver si ahora lo hago mejor todavía. Eso. Y además, tus índices suelen ser bastante buenos, con algoritmos. Sí, por supuesto. Está totalmente inventado, pero seguro que os gusta. Vamos ya con los primeros. El primero de los juegos que vamos a hablar es este Lama, que es un digno sucesor del juego, podemos decir, mundialmente más famoso de cartas, que es el 1. Y es un juego que coges en mecánica, pero la mejora. El objetivo de este juego es quedarte sin cartas en la mano en cada ronda, porque si te quedas con cartas, las pagas. Si tienes un 5 y un 4, pues coges 9 fichas. O 9 euros, bueno, fichas. Ficha. Y el primero que llega a 40 puntos queda eliminado automáticamente de la partida y gana en ese momento el que menos tenga. ¿Cuál es la particularidad de este juego que crea el genial Reiner Nicia, aquí el amigo? Es que si eres el primero que se queda sin cartas en la mano, la ronda termina y tienes la ventaja de quitarte una ficha de tu montón. Y las fichas están divididas en negras y blancas. Las blancas valen 1 y las negras 10. Y te puedes quitar una ficha. No especifica el color. Te puedes quitar de golpe 10 puntos. Va, es, o sea, ahí donde está el toque. Ahí la genialidad, ¿no? Ese es también el premio que tiene el ser el primero que se quede sin carta, ¿no? El cerrar, como en otro juego. La puntuación que se va a llevar este Lama va a ser, en cuanto a rapidez y sencillez, lo veo bastante bien, bastante rápido de explicar, bastante sencillo. Mucho. Cajita pequeña, se puede llevar a cualquier lado. Le vamos a dar 3 puntillos ahí. Bien. Anotaos. Y en cuanto a pique, la verdad es que tiene pinta de picar bastante. Mucho. Así que tú, ¿cuánto le darías de pique? ¿Cuánto sumamos a esos 3 puntos que ya hemos sumado de rapidez? Al pique, ¿cuánto le damos? Otros 3. Otros 3, pues suman 6 puntos, que luego en los comentarios dicen que no te dejo poner las puntuaciones. Bueno, ya tenemos 6 puntos para este Lama. Vamos con el siguiente. Continuamos con otro juego muy muy bueno, La Tripulación. Es un juego que ha sido juego del año, que es espectacular y la verdad que a Javi le gusta mucho, porque ahora cuando nos cuente cómo va, veréis por qué le gusta mucho. Es un juego porque es un juego de baza, que me gusta. Te encanta el juego. Es la mecánica principal, porque a mí mi juego favorito de carta baraja española es La Pocha. La Pocha. Y el Tú te la abrigas todo eso, pero sobre todo La Pocha. Y este es un juego de baza, ya sabéis, juegos de baza son aquellos en los que nosotros jugamos una carta. La carta tiene números y palos, y hay que ir con el mismo palo, hay que seguir el número más alto. Bueno, entonces, este es un juego cooperativo, que es lo raro, porque normalmente esos juegos son competitivos, a ver quién se llama más. Aquí es cooperativo. Aquí habrá una misión, tendremos que cumplir una serie de objetivos, que básicamente ese objetivo va a ser que unos jugadores se lleven una baza determinada. O uno se lleve todas las bazas, o uno se lleve ninguna. O uno se lleve la del 7, si la lleva un jugador y tal. Entonces, la gracia es que, claro, los jugadores no pueden comunicarse. No, yo tengo el 7, no echa esa. No. Aquí no. Aquí es. No tendría gracia. Ya, como en el de Mai, en Hanami y todo eso. Y nosotros tenemos la oportunidad de dar pistas sobre la carta que tenemos en la mano para que el resto de jugadores, pues más o menos, jueguen en torno a eso. O sea, los jugadores van a saber quién tiene que cumplir ese objetivo, cómo hay que hacerlo y además esas pistas vamos dando. A mí me parece un juegazo cooperativo, además, que suma bastantes puntos porque de vez en cuando me mola. A mí me gusta mucho jugar competitivos, pero de vez en cuando un juego cooperativo siempre gusta. Además, es un juego que tiene muchísimo pique porque hay misiones muy difíciles. Sí, sí, sí. Así que, en rapidez, creo que es bastante rápido en cuanto a regla y demás. Vamos a dar 3 puntillos, que suma bastante. Es aceptable. Y en cuanto a pique, me subo a 5 points. Me parece válido para un juego que ha sido el juego del año. Para un juego de eso. Y no le doy más porque, bueno, porque yo creo que ya está bien. 8 puntos se lleva esta tripulación, que es un juego que bien me ha quedado esto, qué chulo queda. Esta tripulación, que, como ha dicho Iván, fue juego del año el año pasado, así que una compra obligada, yo creo. Un juegazo de cartas, si gusta file rápido, un juegazo. Y para todos los públicos. Siguiente juego de la lista es un juego también del mismo autor del anterior juego, del Lama, que es Reiner Nicia, prolífico autor de juego de mesa, con más de 500 títulos publicados, y uno de ellos es este High Society, o Society, que es complicado de pronunciar, es que no es fácil.
Y es un juego también de cartas sencillito, en este caso de baza. Maro, cuéntanos un poco más de qué va este. Este es de mis favoritos. Este es de mis favoritos. Primero, porque es precioso, el Art Nouveau, sí, de las cartas, de tamaño Dixit, es una maravilla. Sí. Y es un juego esencialmente de puja. Somos multimillonarios que no sabemos qué hacer con el dinero y pujamos por gastárnoslos en botellas de champán de lujo. Por gastar algo, claro. Por gastar. Muy bien. ¿Cuál es la particularidad de este juego? Bueno, por cada carta que ganamos pujando, nos da una puntuación al final de la partida. Hay cartas negativas por las que pujamos para no quedárnoslas. Claro, y que se las lleven otros. O sea que también un juego de baza en el que hay esas cartas envenenadas, esos dardos envenenados que hay que enchufarlo al otro jugador. Y ojo con el dinero que te gastas, porque al final de la partida levantamos las cartas de dinero que nos quedan sin gastar, sí, y el que menos tenga o empatados los que menos tengan quedan fuera de la partida. Ni, o sea, puntúan, han podido comprar los mayores puntos, las mayores cartas, pero que quedan eliminados automáticamente. O sea, que también, o sea, tiene chicha, tiene el juego. Tiene chicha, tiene chicha. Amiga, a mí también me gustan mucho los juegos de baza. Y empezamos todos con el mismo dinero. Ah, bueno, claro, sí. O sea, bueno, un juego muy interesante también de baza. Ya, a mí es de mecánica de cartas lo que más me gusta. Así que nota alta en la que se va a llevar, al menos en mi parecer. ¿Qué nota le ponemos en cuanto a rapidez? ¿Cuánto, bueno, le pondríamos? En rapidez ya depende del AP de algunos que se sientan a la mesa, claro. En pensar, sí, bueno, cuánto, pero gastan. Pero el juego es sencillo, es ágil, es dinámico, los juegos de baza al final. Rapidez, si hemos dado 3 al lama, este le voy a dar un 2. Un 2, un poquito menos, sí, vale. ¿Y cuánto sumamos en pique? ¿Cuánto pica este juego? Un 5. Un 5. Porque cuando te das cuenta en la partida que has sumado 30 puntos y quedas eliminado inmediatamente porque te has pasado gastando, eso es precioso. Eso es, por favor, pon otra partida que hay que jugarla. Pues bueno, total de 7 puntillos para este High Society. No, es que no sé por qué digo mal el nombre, porque se me da fatal decirlo. Bueno, para este juego. La Alta Sociedad. Alta Sociedad. Lo podrían haber traducido, no hubiera pasado nada. Un juego también muy chulo. Vamos con el siguiente. El siguiente juego de la lista es este Oh My Goods, un juego pequeñito, pero que dentro trae bastante miga. Cuéntanos de qué va este Oh My Goods. Pues para mí este es un juego de mi juego favorito, filler de carta. Es verdad que no es tan filler porque es el Agrícola en miniatura y con carta. Palabra mayor eso. Efectivamente, es una joya oculta que pasa desapercibido, que no mucha gente habla de él y que creo de verdad que si os gustan los juegos de carta es una maravilla, compra obligado. Pequeñito, se juega muy fácil, las reglas son muy sencillas, debes ir mejorando tu propia ciudad, comprando pues una herrería y demás artesanos para ir consiguiendo mejorar cada vez y administrar mejor los recursos. Ir puntuando y efectivamente. El juego además tiene una característica muy chula, es que tiene dos expansiones que hacen como un modo historia, que está también muy chulo. Yo os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Porque es un juego que sorprende. Tú ves esto tan pequeñito, con la cantidad de cartas que trae, y no te imaginas la cantidad de horas de juego que tiene. Y buena. Pues mira, buena elección este Oh My Goods para juego de cartas, que en cuanto a rapidez. Porque en cuanto a rapidez, es un poquito, no es tan filler. ¿De acuerdo? O sea, las partidas son media hora, unos. Exactamente, un poco de esa. Por rapidez le vamos a dar un 2. Pero, sinceramente, en cuanto a pique, esto de decir, me ha faltado nada para conseguir esta carta, me ha faltado nada para hacer esta puntuación. Yo creo que es un juego bastante rejugable y le voy a dar un 4. Pues 6 puntos para Oh My Goods, que es un juego que aquí donde lo veis tan pequeñito encierra dentro todo lo completo que es el Agrícola, por ejemplo, como ha dicho Iván. Así que también si os gusta Agrícola, esos juegos de gestión de recursos, aquí tenéis un juego que es una compra. Os sorprenderéis de todo lo que trae esta pequeña caja. Pues nada, Oh My Goods. Siguiente juego de nuestra lista, que ya no es de Reina Inicia, ya abandonamos a ese autor, vamos con otros autores. Y es este Arboretum, que sospecho que es un juego de cartas con árboles. Sí. Y a ver, ¿qué hay que hacer en Arboretum y por qué lo metemos aquí en este top? Esto es un juegazo. Un juego con muy mala leche, ¿eh? Aunque lo veáis así bonito, arbolito. Sí, me parece amigable, Pues de eso no tiene nada. La particularidad de este juego es que nosotros vamos formando caminos de árboles en nuestro jardín, cada jugador en su zona, por colores. Cuanto más largo es un camino del mismo tipo de árbol y color, más se puntúa al final. Pero ¿dónde está la mala leche en este juego? Es que quizá no puntúes tu propio jardín, porque al final de la partida cada jugador tiene 7 cartas en la mano y puntúa cada camino el que más cartas tenga de ese color en su mano. Es decir, yo igual tengo 5 cartas de árboles marrones en mi mano y el camino más largo marrón es uno tuyo y me lo quedo yo, ese camino. Ah, tú te quedas. Ah, vale, se queda el otro. Y ahí está la estrategia de yo quedarme cartas, dejarte a ti construir el jardín, yo ir con mi otro.
sí que tiene mala leche. Tiene chicha. Sí. Aparte de que luego es verdad que el mesa queda precioso al final de la partida. Hay un vergel de árboles distintos, de colorines, que nadie se podría imaginar la cantidad de mala leche ha habido por el camino. Sí, sí, no, la verdad que sorprende. Rapidez de reglas, rápido juego, ágil, es dinámico. En tu turno robas dos cartas, juegas una y la otra la descartas. O sea, más rápido no puede ser. Muy bien, entonces nota alta en rapidez, sí. Sencilla y tal. ¿Y cuál sería? Un 4. Un 4, venga, vale. 4, que sumamos al el pique. Bueno, el pique aquí ya sí que... La verdad que el pique es serio, ¿no? Porque si tú me estás diciendo que yo he dedicado mi partida a hacerme el camino más largo de árboles marrones... Y quizá todo el jardín lo puntúe en otro. Y me lo coja otro... requiero jugar más partidas, eso. Requiero duelo de... Otro 4, clarísimo. Otro 4, así que sumamos 8, me vamos sumando uno más en cada uno. 8 puntillos que se va Arboretum y vamos a ver cuál es el siguiente. Y vamos con el último de la lista, que es un juego que estamos enamorados. Este ya os lo digo, vamos a la máxima nota, o sea, es decir, da igual. O sea, se va a llevar 37 puntos. Es correcto. Porque es nuestro juego favorito de carta, así de ágil. Es un juegazo. Rápido, lo hemos dicho ya en algunos directos también, ¿no? Es un juego, además, que es una maravilla. Yo creo que lo vamos a compartir. Este juego es lo más sencillo del universo. Es decir, tú robas carta o cambias por una de las que hay en la mesa. No tiene más, ¿vale? Pero dentro de eso hay infinitas combinaciones. Sí. Y las cartas, entre otras, se suman puntos, otras te restan. Tienes que ir ver un poco a qué van los demás, que no te vilipendien, que te lo pueden vilipendiar. Sí. No hagas mucho faroleo, que también está guay, pero a veces sí, te la comes. Bien, a ver, básicamente porque en este juego lo que tenemos que hacer es formar una mano de cartas para que al final de la partida nos puntúe. Y que lo que pasa es que todas las cartas, para empezar, son distintas. Solo hay una copia de cada. Y cada carta puntúa de una forma distinta según las cartas que tengan. Interactúan unas con otras. Eso, entonces hay algunas cartas que se restan, otras que si tienen más suman. O sea, claro, hace que cada partida sea muy distinta porque dependiendo de tu mano inicial va a tirar por un camino o por otro. Y es un juego que nosotros llamamos el chinchón medieval. Correcto. Porque simula un poco lo que es el chinchón. Ya sabéis, robamos cartitas, no sé qué, y luego sumamos puntos. Pero multiplicado, pues... Este juego, yo he de decir que es uno de los que más me ha sorprendido en los últimos años por la cantidad de partidas seguidas que he llegado a jugar. O sea, sí, la verdad que... Infinita. En rapidez. El juego es rápido porque al final, pues bueno, se juega rápido. Lo único, sí es verdad que hay momentos en los que la gente empieza a quemarse el cerebro porque tienes que hacer como muchas cuentas. Algunos con tira de calculadora. Es que ahí decía, si me llevo estas son tres más, no sé qué. Luego está guay porque para puntuar hay una aplicación gratuita. Correcto. Que tú le dices las cartas y te dice cuántos puntos haces, que está muy bien, no tiene que estar ahí eso. Y luego en pique máximo. Ya, así que total. Máxima nota, 37 puntos le damos a... De hecho, os reto, o sea, 5 y 5 días, pues le damos 20. Además, os reto a que seáis capaces de probarlo y jugar solo una partida. Es que es imposible, sí, es sí. Imposible. No, además, funciona bien a dos porque... Totalmente. Aunque mejor juega más gente, pero a dos se juega de una forma distinta y a nosotros también, de hecho, hemos hecho bastante a dos. Así que Fantasy Real es un juego que nos ha gustado mucho. Y también recordaros que sale expansión. Totalmente, hipeado este año. Hipeado. Que tenemos ya ganas de probarla. Así que Fantasy Real, un juego... Que nosotros lo hemos dado al máximo, ya sabéis tú que las notas... De verdad, si os gustan los juegos de mesa, lo tenéis que tener. Lo tenéis que tener. Y hasta aquí nuestro vídeo de mejores juegos de cartas. Ya sabéis, con ese índice de rapidez, de regla, de pique. Y esta ha sido una selección que nos ha gustado mucho. Así que si tenéis más juegos, hay muchísimos. La verdad que es complicado seleccionar así porque hay mucho en el mercado. Mucho que me ha gustado, mucho que se han quedado fuera. Así que si tenéis en comentarios alguno que os haya gustado, que no lo hayamos dicho, nos lo decís en comentarios. Y si estáis de acuerdo o discrepáis con este top, pues no lo decís también. Pero sobre todo, os animamos a que los probéis todos porque son muy buenos. Son muy buenos todos y ya hemos visto que se explican rápido. Y para todos los tipos de jugadores. Y pican mucho. Porque yo el pique que tengo con el Fantasy Real no es normal. Y espérate que salga su ampliación. Es verdad que salga ampliación. Este año salga ampliación. Y el espacio no es excusa. Correcto. Ni el lugar. Tampoco. Porque aquí podemos jugar, como ya demostramos, en el top de juego de Terraceo, que se puede jugar en cualquier sitio. Bueno, esto ha sido los juegos, espero que hayan gustado. Si es así, nos dais un pedazo de like al canal. Y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros, activáis la campanita de notificaciones para estar pendientes de cuando salimos con un nuevo vídeo. Y enteraros de los nuevos juegos buenos que os traemos siempre. Así que nada, jugad mucho y nos vemos en el próximo vídeo.